Tempestes de pedra a la província de València. Els cultius més afectats, els cítrics, el raïm, el caqui i l'arròs. Els estudiants demanen fer pràctiques als hospitals públics. Parlem dels estudiants de 6è curs de Medicina de la Universitat Privada CEU Cardenal Herrera. El grup parlamentari popular es mostra contrari a recolzar la iniciativa del PSOE per a que se revaloritzen les pensions per decret llei. L'expresident de Castella-La Mancha, José María Barreda, ha demanat al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que abandona el seu càrrec si el Comitè Federal tomba dissabte la seva proposta de fer primàries. I en esports, l'Hèrcules d'Alacant presenta al Saló Blau de l'Ajuntament el partit de Copa front al Cornellà el pròxim 12 d'octubre a les 6 en el Rico Pérez. Què tal, senyores i senyors? Molt bona nit, gràcies per la seva atenció. Benvinguts a la segona edició del Notícies 12, que encapçalem amb una de les informacions que hem destacat en titulars. Parlem de la tardor de l'oratge, tempestes de pedra a la província de València, els danys que estan valorats en vora 10 milions d'euros, els cultius més afectats, cítrics, raïm, caqui i arròs. Les tempestats de pedra registrades durant el cap de setmana al llarg de la província de València han causat importants danys en més de 4.000 hectàrees de cultiu, que es tradueixen en unes pèrdues globals al voltant de 10 milions d'euros per als agricultors, segons una primera estimació efectuada per l'Associació Valenciana d'Agricultors. I en 7 o 8 mesos llovia un dia media hora, i en media hora llovió pues, 30 o 40 litros, però la majoria era pedra. Les produccions més afectades, cítrics, raïm, caqui i arròs, es troben en estos moments en un estat avançat de maduració, inclús en alguns casos en plena recol·lecció, per la qual cosa els negatius efectes de la pedra s'han produït en un període especialment delicat i important per al bon desenrotllament de les campanyes, i per això el president de l'Associació Valenciana d'Agricultors aconsella assegurar els cultius. Que és una tonteria que l'agricultor no l'assegure, perquè això no és caro d'assegurar. Esta mañana se estaba diciendo yo a algunos, me parece que no llegan a 40 euros 1.000 arrobas, que son 13.000 kilos. Oye, si con 40 euros te los gastas a lo mejor, pela la piedra solamente. El trangle que conforme en els termes de Tavernes de la Valldigna, Cullera, Favara i Llaurí ha sigut una de les zones agrícoles més perjudicades, amb uns 6 milions de pèrdues. La plana d'Utiel-Requena és una altra comarca especialment castigada per la pedra, la grandària de la qual va arribar a aconseguir la dimensió d'una pilota de tennis en la franja compresa entre Fuentes Robles, Jaraguas i Caudete de las Fuentes. Enmig de la verema, a falta de pocs dies per a finalitzar la recol·lecció de raïm, Avasaja estima unes pèrdues de 2 milions d'euros en una superfície pròxima a 800 hectàrees. Finalment, es detecten danys en els termes de Càrcer i Sellent, en la Ribera. L'àrea de caquis, sobretot, i cítrics, que ha patit les conseqüències de la pedra, ocupa una superfície de 800 hectàrees, mentre que les pèrdues econòmiques derivades d'este sinistre ascendixen a 2 milions d'euros. En total, la pedra ha causat 10 milions de pèrdues en l'agricultura valenciana. Els estudiants demanen fer pràctiques als hospitals públics. Parlem dels estudiants de 6è curs de Medicina de la Universitat Privada CEU Cardenal Herrera de València. Han realitzat una concentració front a la Conselleria de Sanitat. Con gritos, pancartas, pitos y una sentada. Así han protestado esta mañana los estudiantes de Medicina del CEU frente a la Conselleria de Sanidad. Convocados por los alumnos de sexto, han pedido una solución ante la prohibición de realizar prácticas en hospitales públicos. Los manifestantes han denunciado que Sanidad haya incumplido la promesa de que el decreto no afectaría a los alumnos ya matriculados. Se nos ha prohibido realizar nuestras prácticas en los hospitales públicos de la Comunidad Valenciana. Este decreto salió en mayo y se nos prometió que los que ya estábamos estudiando no nos iba a afectar, cosa que no ha sido así. Entre 200 y 300 alumnos de esta universidad privada se han sentado ante las puertas de la Consellería para denunciar que, sin prácticas, los estudiantes no pueden terminar el grado.
La delegada de alumnos del CEU de Castellón, Laura Martí, ha criticado el abandono y la discriminación frente a la educación pública. Sí creemos que, por ejemplo, ahora en este caso es discriminatorio porque en las universidades públicas han empezado sus prácticas y nosotros no. Unos 60 representantes de los alumnos de medicina han sido recibidos por el director general de Recursos Humanos y Económicos, Justo Herrera, en el Salón de Actos de la Consellería. Este les ha asegurado que la situación volverá a la normalidad a principios del mes de octubre. De hecho, en breve ya será posible la implementación para que todos ellos tengan esa solución que en su día comprometió tanto nuestra consellera como el presidente como el conseller de Educación. En clau electoral, seguim parlant un dia més de la crisi oberta al Partit Socialista. Els barons del PSOE, entre ells el president de la Generalitat, Ximo Puig, es preparen per a plantar batalla a Sánchez en el Comitè Federal. Els barons socialistes rebutgen les intencions de Pedro Sánchez. 6 dels 7 presidents autonòmics del Partit Socialista, inclòs Ximo Puig, s'han posicionat en contra de la proposta de Sánchez de convocar primàries a l'octubre i un congrés al desembre, perquè asseguren que en aquests moments no ha canviat gens perquè s'haja de modificar el discurs. He reiterado que en estos momentos no ha cambiado nada, no ha cambiado nada para cambiar el discurso. Por tanto, primero hablemos de la gobernabilidad, definamos claramente con claridad qué posiciones hay, qué situación se puede dar y en función de esta cuestión de decidir ya finalmente si vamos o no vamos a terceras elecciones, pues también el partido tiene que tomar sus decisiones. És notori que Ximo Puig mai ha sigut del corrent de Sánchez i ara menys quan el sí socialista s'ha dividit en dos. Puig retrau al secretari general del Partit Socialista que intenta decidir ell solament, com si el partit fora seu. Pero mire, el debate sobre la nueva socialdemocracia española es un debate de fondo y no es un debate nominalista. Y desde luego no es un debate que pueda protagonizar una única persona y ni pueda decir los tiempos una única persona. Es un debate muy profundo y que hay que hacerlo con prudencia, con respeto a los demás, con tolerancia. Porque si no, pues evidentemente el cortoplacismo no va a dar ningún buen resultado, nunca lo da. Puig votarà en contra argumentant que la prioritat del Partit Socialista ha de ser clarament la governabilitat d'Espanya i ja després abordar el procés intern del partit sense cortoplacismes ni maniqueïsmes. El president valencià li recorda a Pedro Sánchez que no parlar amb el Partit Popular desvela una actitud predemocràtica. Pienso que la salida no es pactar con la derecha, acordar cuestiones con el Partido Popular, fundamentalmente en cuestiones de reforma a la Constitución, cosas, habrá que hacerlo. Es que si se niega a alguien a hablar con la derecha sería absurdo, es ridículo, es predemocrático. Però dins del Partit Socialista els hi ha d'altres opinions. Sense anar més lluny, l'alcalde d'Alacant, Gabriel Echavarri, assegura que en el seu partit no hi ha por a votar per a decidir entre unes diferències internes que són plausibles i mostra el seu clar suport a Pedro Sánchez. Yo creo que, lo dijo ayer el nuestro secretario general, hay unas diferencias pues que son plausibles, que son conocidas, de criterios, de estrategias, y yo creo que hay que votar. Los militantes, los socialistas no tenemos miedo a votar. O sea, hay que votar porque las diferencias en democracia se dirimen votando. És la posició de Gabriel Echavarri enfront de la de Ximo Puig, dos opinions diferents dins del mateix partit en la Comunitat Valenciana. Una mostra més de les diferències entre el primer edil alacantí i el president Puig, que també s'han donat l'esquena en més d'una ocasió, tant en actes de partit com en actes institucionals celebrats en la ciutat d'Alacant. Echavarri recolza clarament a Pedro Sánchez, amb qui va compartir escó en el Congrés dels Diputats durant anys en l'anterior mandat, encara que això li posa enfront del secretari general de la Comunitat Valenciana i president del Govern valencià. L'expresident català Jordi Pujol reapareix públicament en la conferència del Cercle d'Economia de Barcelona del president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig. De fet, es van poder veure els dos polítics saludant-se i conversant durant uns minuts. Puig va ser el protagonista de la conferència Competitivitat Mediterrània i Gestió en la Diversitat en el Cercle d'Economia, amb la presència també entre els assistents del líder del Partit Socialista Català, Miquel Iceta, la secretària d'Organització, Assumpta Escarp, l'exprimer secretari del partit, Pere Navarro. Pujol, que estava entre el públic,
En el moment de saludar a Ximo Puig, se va veure rodejat d'un gran número de càmeres i periodistes de mitjans de comunicació que aguardaven en eixe saló a que el president valencià els atenguera davant de la seva conferència. La senadora i exalcaldessa de València, Rita Barberà, estrena en el seu escó en la Cambra Alta després de renunciar a ser portaveu del grup mixte i, per tant, a l'assignació de més de 2.000 euros que proporcionalment li correspondria com a nova integrant d'aquest grup. Rita Barberà, qui si li atribuís un suposat delicte de blanqueig de capitals, cobrarà un total de 5.333 euros dins del seu nou grup, que arriba després de deixar la militància en el Partit Popular i del que serà la viceportaveu en la Comissió d'Incompatibilitats en substitució del també senador valencià Carles Mulet de Compromís. Este lloc li reportarà un sou addicional de 697,64 euros a l'assignació que reben tots els senadors de 2.813,91 euros i a la indemnització de 1.822 que perceben els triats en circunscripcions diferents de Madrid. En una reunió prèvia al ple, Barberà ha renunciat davant dels seus nous companys a ser portaveu de torn, a la qual cosa ja s'oposaven diverses formacions de les 10 integrades en el grup, així com els més de 2.000 euros que podria rebre del total mensual que el Senat concedís al grup mixt per al seu funcionament. La seva petició que li deixaren en una de les comissions que ja ocupava com a senadora del Partit Popular, com la Constitucional o d'Economia, no ha sigut acceptada. I seguim parlant de Rita Barberà, la senadora ha recolzat en el Senat una moció del PP en favor d'un pacte de l'Estat contra la corrupció, una iniciativa que ha eixit endavant gràcies a la majoria absoluta d'este grup en la cambra, recolzada també per Foro i Nova Canàries, abstenció de Ciudadanos i el rebuig de la resta de partits. Es tracta de la segona votació on participa la senadora per València en el primer ple on acudix com a integrant del grup mixte. Del cas de l'exalcaldessa de València s'ha parlat en diversos moments del debat. Fins i tot el senador valencià de Podemos, Ferran Martínez Ruiz, ha al·ludit directament a la seva presència en l'hemicicle per considerar un frau democràtic i una vergonya per a la institució que conserve l'escó autonòmic que va obtindre quan formava part del Partit Popular. Marta Sorrí, al PP, en el seu país, ix molt barat defraudar. Paraules textuals. Els estem parlant de la intervenció de la diputada de Compromís al Congrés. Gràcies, senyora presidenta. Hoy nos traen a debate otra vez la amnistía fiscal. Una amnistía que no queríamos y que se hizo de la peor manera posible. Beneficiaron a las élites privilegiadas en lugar de rescatar personas. Y mintieron, señorías del PP. Primero nos dijeron que no era una amnistía. Luego nos dijeron que era necesaria para recaudar dinero para las arcas públicas. Luego nos dijeron que tributarían al 10%. Ni al 3%. No llegó ni al 3%. Y esto se traduce en 2.800 millones de euros menos que se recaudaron. Així va començar la seva intervenció la diputada de Compromís, Marta Sorlí, al referir-se de l'aprovació en el Congrés d'una proposició no de llei de Ciudadanos per a garantir que els que van acollir a l'amnistia fiscal de 2012 tributen efectivament al tipus del 10% i recuperar així uns 2.800 milions d'euros. Más dinero del que los presupuestos generales del Estado destina a bienestar social. Por cierto, unos presupuestos que quieren prorrogar. Con la que está cayendo, con los índices de pobreza infantil que tenemos, pese a las cifras de paro, con los recortes en servicios públicos, prefirieron perdonar 2.800 millones de euros a quien defrauda. Y prefieren, como he dicho antes, beneficiar a las élites privilegiadas en lugar de rescatar personas. De esta mentira, la gente sacó menos dinero de lo ridículamente aceptable. Y las élites, por su parte, limpiaron sus vergüenzas. En su país, señorías del Partido Popular, sale muy barato defraudar, sale demasiado barato. Des de Compromís diuen que en 2017 la Comunitat Valenciana ha regalat a l'Estat 1.400 milions d'euros que podrien haver-se invertit en servicis públics. La diputada de Compromís ha exigit en el Congrés una financiació justa per a la comunitat.
El grup popular demana al Consell menys gestos i més negociació per acordar un nou model de financiació. En aquest cas ens estem fent ressò de la intervenció de Maria José Català, portaveu adjunta del grup popular, en roda de premsa després de la Junta de Síndics del 27 de setembre. El govern de la Generalitat Valenciana ha anunciat un acte a Madrid per al pròxim 5 d'octubre per a denunciar l'infrafinanciació que patix la comunitat i reclamar la reforma del sistema. Tindrà lloc en el Cercle de Belles Arts a Madrid, en la Junta de Portaveus, i allí acudiran representants dels 5 grups parlamentaris de les Corts. Tots han mostrat el seu suport a aquest acte, encara que des del Partit Popular demanen al Consell menys gestos i menys guerra política i més negociació per a millorar el finançament de la Comunitat Valenciana. Nosotros no tenemos nada en contra, pero esperamos que vaya acompañado de las negociaciones oportunas. Porque miren, aquí nos estamos cansando desde el Grupo Parlamentario Popular de los gestos políticos. Y no solo nos cansamos los del Partido Popular, yo creo que se cansa la gente de la calle. Es decir, el postureo y los gestos políticos están muy bien, pero al Gobierno se viene a trabajar, se viene a negociar, se viene a tener una actitud leal con el Gobierno de España para poder cambiar esas condiciones de la financiación valenciana. Y de momento lo que vemos son gestos políticos, muchos gestos políticos, pero poca negociación. Es decir, menos comisiones, menos gestos y más negociaciones. Català acusa el govern valencià d'haver obert una guerra ideològica contra el govern d'Espanya per a victimitzar a la comunitat valenciana i els retrau que estiguen aplicant mesures econòmiques enganyoses, com la inclusió de partides d'ingressos ficticis o la pujada d'impostos als valencians. Porque este gobierno de momento lo que hace es subir los impuestos a los valencianos, especialmente a las clases medias, establecer un ingreso de 1.300 millones de euros, una partida ficticia de 3.300 millones de euros en el presupuesto, gestionar con los brazos cruzados, quejándose reiteradamente de la falta de financiación y, al mismo tiempo, si me lo permiten, disponer de 1.600 millones de euros más de los que disponía el anterior Ejecutivo, que gestionaba con 1.600 millones de euros menos, sin partidas ficticias y, sobre todo, sin llorar tanto y negociando más. Encara que tots els grups parlamentaris de les Corts Valencianes estan d'acord a reclamar un millor finançament per a la comunitat, la veritat és que fins que no hi hagi un govern establit a Espanya, ningú podrà reformar el sistema autonòmic, per la qual cosa l'acte anunciat per al pròxim 5 d'octubre es quedarà en una maniobra per a cridar l'atenció més que en un avanç cap a qualsevol reforma del sistema de finançació autonòmica. Parlem ara de la intervenció de la diputada Verónica Marcos en la Comissió de Medi Ambient. Marcos va criticar l'actitud de la consellera Cebrián. En opinió de la Popular, es tracta d'un rècord. 430 dies sense compareixer en Comissió de les Corts. Denuncien deixadesa i polítiques nefastes per a la prevenció d'incendis forestals. El Partit Popular li retrau a la consellera Elena Cebrián que hagi tardat 430 dies a compareixer en la Comissió de Medi Ambient per explicar les seues polítiques de prevenció. Señora Cebrián, bienvenida a la Comisión de Medio Ambiente. 430 días sin venir a comparecer a una comisión en las Cortes, le aseguro que el Grupo Parlamentario Popular se alegra mucho de que usted esté aquí, aunque sean 430 días después de su nombramiento y 103 días después de los grandes incendios de esta comunidad. Marcos li retrau a la consellera que ara es disposa a presentar les noves polítiques de prevenció després dels desastres mediambientals produïts per incendis forestals en el nord de la província d'Alacant i li demana que doni explicacions dels seus 15 mesos de gestió. No ha hecho ningún balance de gestión de estos 15 meses al frente de la consellería, no ha dicho ni una palabra. Ha hablado usted de mesas, de reuniones postincendio, pero ¿qué pasa con el preincendio, señora consellera? ¿Qué pasa con estos 15 meses? Ha hablado de una estrategia a partir de ahora que se elaborará en la mesa forestal y que ustedes tendrán alguna conclusión a final del año. Repito, ¿cuál es su balance de gestión en estos 15 meses? La diputada popular assegura que la consellera no va fer cas als informes presentats per experts i per alcaldes de tots els colors polítics que fa unes setmanes van veure impotents com es cremaven les seues muntanyes. Caminos impracticables dificultaron la extinción de los incendios, medio ambiente alarma al sector forestal,
Expertos y profesionales critican una falta de plan de prevención de incendios y así suma y sigue, señora consellera. Una treintena de municipios cargan contra la política forestal del Consejo, dificultad en la extinción, paralización en la extinción y la gestión de biomasa, paralización del control de plagas, abandono de parques naturales. Ese es el balance de gestión que realizan, como le he dicho, la plataforma forestal, el Colegio de Ingenieros Forestales y los alcaldes de todos los colores políticos. El Partit Popular reclama responsabilitats a la consellera perquè explique la deixadesa en la qual s'han sumit els paratges valencians i que han provocat que els incendis forestals hagin sigut més devastadors del que podrien haver sigut si els paratges de la Comunitat Valenciana estigueren protegits per un pla de prevenció d'incendis. La Generalitat defensarà a Brussel·les la solució del pas per València del corredor mediterrani, així ho ha anunciat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador. La Generalitat defensarà a Brussel·les la solució del pas del corredor mediterrani per València. Així ho ha anunciat la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, Maria José Salvador, juntament amb el secretari autonòmic, Josep Vicent Boira, després que el govern d'Espanya no hagi inclòs projectes rellevants per a la Comunitat Valenciana en l'informe sobre el corredor mediterrani TEN-T, malgrat els requeriments del Consell i el Ministeri. No podem permetre que València es convertisca en un coll de botella, este nus urbà, necessita una solució, com la tenen altres ciutats d'Europa, per al pas del corredor mediterrani i així ho defensarem la pròxima setmana en veu ben alta a Brussel·les. Ens preguntem si la Comunitat Valenciana és invisible per al govern d'Espanya, per què, mentre altres ciutats europees tenen plans de reordenació ferroviària, el govern d'Espanya no en contempla cap per a València. Des de la Generalitat no podem permetre aquesta situació i per això defensarem a Europa la solució per al pas del corredor mediterrani per València. D'aquesta manera, els propers 3 i 4 d'octubre, Boira exposarà al Fòrum Europeu del Corredor Mediterrani la necessitat del túnel passant i la reordenació de la xarxa ferroviària en el node de València. La viabilitat del corredor mediterrani depèn de com els grans nodes dels grans nodes urbans són travessats. Si no trobem una bona solució a aquesta permeabilitat, pues tindrem greus problemes a l'hora de funcionar. La compravenda de vivendes creix un 15% i arriba als 18.584 operacions en la Comunitat Valenciana en el segon trimestre. Parlem de la millor xifra trimestral dels últims dos anys. D'acord amb les dades, València és la tercera ciutat en números de compravendes amb 2.356, després de Madrid i Barcelona, mentre que la província d'Alacant és la que registra el número més gran de compravendes per part d'estrangers residents, amb 4.762 per davant de Màlaga, Barcelona o Santa Cruz de Tenerife. A nivell nacional, el nombre de vivendes venudes durant el segon trimestre de 2017 va aconseguir les 123.159 unitats, la qual cosa suposa un increment del 15,1% respecte al mateix període de 2015 i el millor registre en este trimestre des de l'any 2010. En els últims 12 mesos, la venda de vivendes va ascendir un total de 435.817, la qual cosa suposa un increment del 13,2% enfront dels 12 mesos anteriors. En general, en la Comunitat Valenciana, la compra-venda de vivendes ha crescut un 11,3%. Les despeses en pensions pugen un 3,1% en setembre. El conjunt del sistema públic compta amb 9.433.986 pensions contributives, un 1,20% més que l'any passat. El gasto en pensiones subió un 3,1% en septiembre. La cifra alcanzó los 8.550 millones de euros, según los datos del Ministerio de Empleo. Pues no lo he notado porque no la he cobrado todavía este mes. No, ha subido un 0,25%. Así lo he notado. Nada, señorita, gracias. Un poco. Absolutamente nada. No, a mí no me han... ¿Qué va? Con 600 y un euro. Una pensión media de jubilación es de 1.046 euros, es un 2% más que hace un año. La pensión media dentro de la seguridad social, entre jubilación, incapacidad, viudedad o orfandad y a favor de familiares,
es de 906 euros, casi otro 2% más. Hombre, estoy yo con mi pensión, todo el mundo no estaría igual de contento, ¿no? Pero me quedé una pensión regular, pues estoy contento, no. Más bien incontento, pero puedo tirar. No, señorita. He cotizado 41 años para que tuviese otra recompensa más evolutiva, o sea, más subida. No, por supuesto. Ellos sí se ponen buen sueldo, los políticos. De nada, señorita, gracias. Si no tengo yo. No tiene pensión. Yo no tengo pensión. Por eso no la he notado. ¿Y este es? ¿Qué va? ¿No? He cotizado 45 años. ¿Y no está contento? ¿Qué va? Pero quedan todo para ellos. ¿Cómo voy a estar contenta, mujer? Que no llegamos al final del mes. El mes que viene, el butano, el agua, la luz, la comunidad. Y fuera. Y ya está. Como no tengan nada detenido por allí, no. Por lo menos, no digo mucho, pero por lo menos 700, 800 ya. Pero 600, un euro. Hay que decirlo, el euro también. El sistema cuenta con 9.434.000 pensiones contributivas, un 1,2% más que hace un año. Más de la mitad de jubilación, a las que también se destina la mayor parte del gasto. La pensión de jubilación más alta es la de la minería del carbón, con más de 2.000 euros. Le siguen las de las enfermedades profesionales y los trabajadores del mar. Las más bajas, las del seguro obligatorio de vejez y enfermedad, con 381 euros, y las de autónomos, con 701 euros. Las pensiones más altas se perciben en el País Vasco y las más bajas en Extremadura. El bebé colodión es una forma poc freqüent i rara de dermatosi ictiosiforme congènita. Els pacients amb aquesta alteració en la salut presenten una malaltia cutània genètica que els revesteix el cos amb una pell grossa i brillant. Un d'aquests casos el van atendre infermeres de neonatologia de l'Hospital General Universitari de Castelló. Maite y Carmen son dos de las enfermeras que atendieron a Jenny, una bebé colodión. Se trata de una forma poco frecuente de dermatosis en neonatos. La niña nace en Vinaroz y ven que tiene un problema de la piel y la diagnostican como bebé colodión. Entonces la trasladan aquí por temas de problemas que se puede, pues esta piel se puede infectar. Era el primer caso de estas características que atendían y al que aplicaron el plan de mínimos cuidados. Entre la UCI y el neonatos permaneció casi 2 meses. Aunque era una niña mayor y a término y todo, la teníamos aislada dentro de una incubadora y le hacíamos el tratamiento de mínima manipulación hasta que cuando ya casi tenía 1 mes y medio fue cuando ya empezamos a sacarla para primer baño, fue cuando la madre se la puso la primera vez al pecho. Junto a María Moreno y Araceli Bronchud han formado el equipo de enfermeras que ha plasmado en un trabajo científico el seguimiento de los cuidados que se le prestaron a esta bebé y que les ha valido el reconocimiento de la Asociación Nacional de Enfermería de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales. Es una satisfacción increíble, ¿no? Y por lo menos pues eso, ¿no? El premio al trabajo que hemos hecho. La verdad es que dentro de este congreso hubo comunicaciones francamente buenas de otros hospitales, pero bueno, ganamos nosotras y la verdad es que estamos pues muy contentas, porque además la verdad es que nos gusta, porque bueno, pues por lo menos enfermería parece que se va despertando y cada vez trabajamos más, cada vez investigamos más, que es lo que tenemos que acabar haciendo, ¿no? La enfermería. Un reconocimiento que no habría sido posible sin la colaboración de los padres, que autorizaron la toma de imágenes de la evolución de la pequeña. El próximo mes de octubre presentarán el caso en las jornadas de enfermería que celebra el Hospital General de Castellón. 40 a volta a peu pels barris de Sant Isidre i Sant Marcelí. 2016, parlem de la tornada del 12 Circuit Divina Pastora de Carreres Populars amb la prova més veterana del circuit, en la que han participat 4.105 atletes que han cobert els 6.300 metres del traçat que ha transcorregut per estos emblemàtics barris valencians. Duro regreso del circuito Divina Pastora de carreras populares tras el parón estival, con la tradicional volta a peu als barris de San Marcelí y San Isidre, la prueba más antigua del circuito que ha alcanzado su edición número 40. Carrera que rompe con el perfil llano del circuito, ya que en sus 6.300 metros los corredores deben subir 2 rampas, desnivel que complica todavía más la vuelta a la competición tras 2 meses de ausencia.
Sí. Se nota. Cuando están las playitas, de no salir muy a menudo, se nota. Ha estado bien, porque así dices, madre mía, sí que tengo que entrenar un poquito más. Pero ha estado bien. La cuesta esa que dices, a ver, la cuesta de verano está en la cuesta aquí también. Está bien. El circuito encara su recta final con todo por decidir. Quedan tres pruebas que los corredores utilizan también para preparar las citas de larga distancia que se disputarán en los dos próximos meses en nuestra ciudad. El verano lo tenemos aún ahí arriba y estamos recuperándonos del peso que hemos cogido y bien, poquito a poquito. Buenas para eso, para pegarte fuego y nada, y coger velocidad, coger resistencia. Bien, la verdad que al principio siempre cuesta un poco, ¿no? Porque en verano entrenas menos por el calor y eso, pero bueno, al principio la primera parte es un poco dura, luego ya te dejas llevar y la inercia te trae solo. Estoy preparando la media maratón para dentro de un mes y bueno, lo veo complicado, pero no es un reto bonito y pienso que con carreras así vas cogiendo ritmo y te rutinizas un poco. Se avecina un intenso otoño. Por algo Valencia es la ciudad del running. El grup municipal Ciutadanos d'Alacant adverteix a José Luis Cifuentes, el seu portaveu, de que si no torna d'Alemanya per anar al ple, li retirarà del seu càrrec. El regidor es nega a regressar per al ple de demà, la qual cosa frustrarà la reprovació de l'edil de neteja i permetrà al tripartit traspassar fons entre les àrees de Juli Angulo, tot i que ho va tombar l'oposició. Cifuentes es troba a Alemanya, on participa en un congrés sobre lingüística i de moment no contempla adelantar la seva tornada a Alacant, sinó que està fins i tot disposat a córrer amb les conseqüències de la seva decisió. Per a la política i per a la... Presentació en Alacant avui i demà en València del nou treball del grup musical basc Xinova. Es tracta del videoclip de la cançó Que casualitat, el tercer senzill del seu disc Volver, que acaba de ser presentat per al gran públic. Nosaltres vam tindre l'oportunitat d'estar amb ells. Xinova, la banda de Vizcaya y una de les revelacions d'este 2017, a pesar de que ja tenen tres discos en el mercat, presenten Alacant avui a les 7 de la vesprada en FNAF Que casualitat, tercer tema del seu nou disc, Volver. Bueno, pues Qué casualidad es una canción, yo creo que llena de esperanza, ¿no? Que evoca un poco esos momentos de ilusión, justo esa ilusión que tiene que aparecer en los momentos más oscuros, ¿no? Respecto al vídeo, pues es un vídeo que ha hecho Ander con Luz Tato, que es una artista de Cáceres. Y bueno, pues quien vea el vídeo ya verá que es emocionante, a nosotros nos emocionó mucho y bueno, pues una pasada, ¿no? Así que buen trabajo. La seua següent parada a la Comunitat Valenciana és a València, el 29 de setembre en FNAC de Sant Agustí, també a les 7 de la vesprada, però abans tenen una cita amb els seus seguidors, avui, ací a Alacant. Hola, somos Xinova, venimos de Bilbao. Hoy estaremos a partir de las 7 en el FNAC aquí en Alicante y os esperamos allí. Estaremos presentando nuestro nuevo disco Volver, no faltéis. Hay algo en el aire que conecta lo invisible, como cuerdas transparentes que enlazan lo... Les festes de Sant Miguel Arcàngel reben els dies de la tardor en Mislata. La Claveria ha celebrat un intens cap de setmana amb actes religiosos, lúdics i gastronòmics. Un any més, amb el mes de setembre, Mislata recupera les tradicions en honor a Sant Miquel Arcàngel. Los actos de la fiesta de San Miguel se iniciaron el viernes a las 8 de la tarde con la tradicional pasecha de la imagen, un recorrido por las calles del centro de la población en el que los fieles acompañan al santo mientras los clavarios abren paso con la tradicional antorcha. Esta tarde vamos a hacer la pasecha. Si vamos de la forma que se está poniendo el tiempo, yo creo que nos dará tiempo en hacer la pasecha. Vamos, y después de la pasecha, pues allá a las 11, 10 y media, 11, empezarán el programa que tenemos, que es los Flaming. En fin, y yo creo que pasaremos una velada, si Dios quiere, y no llueve, esta noche. Bueno, pues mira, el recorrido es el mismo que la procesión. Es calle Los Ángeles, José Pomer,
por aquí la iglesia y después la calle Buen Pastor, dando la por la calle de la Serrería a salir a la calle Mayor y de la calle Mayor a la iglesia. Ahí es ya donde se termina lo que es el recorrido de la Pasechá. Una fiesta con historia interrumpida durante años y retomada no hace tantos con la misma tradición y devoción que antaño. Aquí en Mislata prácticamente hoy en día no, pero por lo que decían los hombres mayores, que San Miguel tenía una tradición muy, muy arriesgada al pueblo y se hacían cordadas, se hacían, bueno, muchísimas cosas, porque parece que a San Miguel tenían fe. Pero hubo ya un momento que por lo que fuera, o que se habían hecho mayores, o que no salían clavarios de honor, ni clavarios, y entonces pues se dejó. Y nosotros la cogimos cuando hicimos los 25 años de haber hecho la fiesta de la Virgen de los Ángeles. Hubo un señor, un clavario, que fue de Los Ángeles y nos dijo: oye, ¿por qué no hacemos la de San Miguel? Y digo: che, pues vale, nos reunimos pues 20 o 25 y de ahí pues salió la, digamos, San Miguel, el reproducir otra vez a San Miguel. En fin, pues hará ya lo menos 37 o 38 años. El sábado por la tarde los pequeños disfrutaron de una deliciosa chocolata que confinaron los propios clavarios, mientras que por la noche los mayores fueron los protagonistas con la clásica torra de embutido y la actuación del grupo Buffalo Fort. Destacaría la clavaría de San Miguel a los clavarios y clavariesas de honor que hemos tenido durante ya muchos años. Y por lo tanto, el año pasado y este año casi siempre son los mismos. O sea, es señal de que quedamos bien con ellos y ellos quedan bien con nosotros. Por eso es, y en después, además de la clavaría, de los invitados, los clavarios de honor, pues es a los clavarios, en fin, que hacemos todo lo que se puede para que esta fiesta no termine y que cada vez, si puede ser, que vaya a más. Es la ilusión que tengo yo y la clavaría. La procesión en honor a San Miguel Arcángel cerró el fin de semana con el acto más solemne, despidiendo un año más estas tradicionales fiestas. Obrim pàgina esportiva de la mà de la nostra companya Isabel Montaño. Com hem destacat als titulars, parlem de l'Hèrcules d'Alacant, que presenta al Saló Blau de l'Ajuntament el partit de Copa afronta el Cornellà. Es jugarà el pròxim 12 d'octubre a les 6 en el Rico Pérez i s'espera una gran afluència de públic. L'Hèrcules Cornellà de la tercera eliminatòria de la Copa del Rei se celebrarà el dimecres 12 d'octubre a les 6 de la vesprada en el Rico Pérez. L'Hèrcules posarà a la venda els dies 3 i 4 d'octubre 2.000 localitats, les que els abonats podran disposar de fins a 4 d'elles per carnet a meitat de preu, mentre que el dia del partit oscil·laran entre els 12 i 25 euros. Així ho ha donat a conèixer el director de comunicació de l'Hèrcules, Tomàs Mollà, que va estar acompanyat per Javi Portillo, Paco Peña y el entrenador blanquiblau, Luis García Tevenet. Se nos ocurrió que lo que tenemos delante encima es una cita muy importante, histórica, podemos decir, para el deporte alicantino, porque hace mucho tiempo que no nos vemos en una final como la que tenemos este próximo 12 de octubre. Jugamos contra el Cornellà, sabéis que para el club es muy importante, para la ciudad pues también, la posibilidad de pasar y enfrentarnos contra un equipo de zona europea, contra uno de los grandes de la competición de la Liga Europea. Es una cita que tenemos marcada en el calendario, la competitividad del equipo y el esfuerzo del grupo de Luis, de nuestro míster, de Luis García Tevenet, ha hecho posible que tengamos ese próximo miércoles pues una cita tan importante para el club y tan importante también deportivamente, ¿no? Gabriel Echavarri, alcalde de Alacant, ha sigut el primer a resaltar en l'acte la rellevància del xoc davant del Cornellà, no sols a nivell econòmic, sinó també anímic. Pues esto es uno de los minutos más importantes. Jugamos un partido Copa que creo que tenemos que estar todos absolutamente juntos, llenar el estadio, llevar al equipo en volandas, porque si pasamos tenemos un premio gordo, que es que nos toca
un equipo de competición europea que puede suponer, pues evidentemente, una inyección importantísima para el club en estos momentos. Ya no solamente económica, sino de moral, pues ver cómo Messi se puede desesperar por no superar a Paco durante los 90 minutos, o ver a Cristiano Ronaldo levantarse la camiseta de rabia porque Mainz marque, pues bueno, es algo que creo que todos los herculanos tenemos que vivir y tenemos que volver a vivir. L'entrenador va parlar d'il·lusió del seu cos tècnic i jugadors. Intentar dar el último pasito en una competición en la cual yo creo que todos tenemos puesta una ilusión tremenda, en la que deportivamente tanto el cuerpo técnico como el equipo y los jugadores, de pasarla, pues sería un paso grande, no solo en lo deportivo, sino que por lo que veo y escucho sería histórico para la ciudad y en este caso en el Hércules. Y bueno, poco más. Uno que ha tenido la suerte de vivirlo, lo que trata de inculcar o de llegar al equipo y a la afición es que seamos capaces nosotros de contar esa experiencia y de vivirla nosotros, ¿no? Que no nos la cuenten, sino que seamos nosotros los que la contemos. L'entitat alacantina desitja que l'estadi Rico Pérez presenta una gran entrada de públic per al partit de Copa enfront del Cornellà, perquè en el cas de superar l'eliminatòria, l'Hércules es mesuraria en la següent ronda amb un equip de primera divisió, immers en competició europea. Ho hem destacat com a primera notícia. El granís, tempestes de granís, s'han fet malbé a molts cultius de la província de València. Atenció a la previsió meteorològica per a les pròximes hores. La Comunitat Valenciana registrarà demà cel ennuvolat amb precipitacions que podran ser localment fortes en els litorals, preferentment de València i Alacant, ocasionalment acompanyades de tempestat i amb una tendència a disminuir la nuvolositat a intervals ennuvolats. Les temperatures es mantindran sense canvis importants demà i el vent bufarà de component est fluix en general. Per avui hi haurà predomini del cel ennuvolat amb pluges i ruixats localment forts, especialment en el sud de València i nord d'Alacant, on es descarta que puntualment puguen ser molt forts i persistents i ocasionalment acompanyats de tempestat. En general, a la comunitat s'esperen temperatures mínimes sense canvis i màximes en descens, sobretot en l'interior. El vent bufarà de nord-est-est, fluix a moderat. Passem pàgina, ens ocupem de notícies d'àmbit nacional. A més, ens atem amb una de les que hem destacat en titulars. El grup parlamentari popular es mostra contrari a recolzar la iniciativa del PSOE per a que se revaloritzen les pensions per decret llei i ha assegurat que aquestes prestacions es revaloritzaran automàticament l'1 de gener en virtut de la llei que garantitza una pujada mínima anual del 0,25%. La ley 23/2013 de 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Esa ley que aprobó el Gobierno del presidente Rajoy, por la que se produce la revalorización automática de las pensiones y que ustedes votaron que no, que ustedes votaron en contra y que ahora, cuando llegue el 1 de enero del año que viene, con independencia de que haya o no prórroga presupuestaria, los 9,5 millones de pensionistas con su voto en contra verán revalorizada su pensión gracias a un gobierno del Partido Popular con el voto en contra del Partido Socialista Obrero Español. Por lo tanto, el portaveu parlamentari de Podemos, Íñigo Errejón, ha afirmat que amb el calendari de primàries fixat pel PSOE, la possibilitat d'arribar a un acord amb este partit per atraure a Mariano Rajoy de la Moncloa s'alvira en condicions molt difícils a última hora i apurant desplaços. Yo creo que lo hay. Yo creo que lo hay en condiciones muy difíciles y lo hay en última hora y apurando mucho, mucho los plazos. Pero quiero pensar que detrás de esa propuesta, además de las razones internas que pudiera haber, hay alguna razón hacia afuera. Y la razón hacia afuera es que haya una posibilidad de desbloqueo de la situación. Me permito recordar con la misma senda en la que nosotros llegábamos insistiendo desde el 20 de diciembre, que es que hay una posibilidad, pero que pasa por un acuerdo entre nosotros y el Partido Socialista, que después pueda recibir apoyo de diferentes formaciones. He oído también recientemente al señor Pedro Sánchez decir que ese apoyo podría ser también, o que se podría contar con algunas formaciones nacionalistas. Hemos perdido, creo, demasiados meses estigmatizando a fuerzas políticas democráticas con las que a lo mejor la solución del bloqueo podría haber sido más sencilla.
Pero si eso fueran, si ese fuera su hoja de ruta, que yo tengo que decir que desconozco, entonces creo que estaría caminando hacia el lugar que nosotros hemos señalado que es el único a día de hoy que nos puede salvar de las terceras elecciones. Un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, y Unidos Podemos, que sea lo suficientemente amplio como para que pueda incluir después el apoyo de diferentes fórmulas parlamentarias. Son plazos ajustados, pero si hay voluntad política, esos plazos pueden dar. L'expresident de Castella-La Mancha, José María Barreda, ha demanat al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que abandone el seu càrrec si el Comitè Federal tomba el dissabte la seva proposta de fer primàries en octubre i congrés en desembre. Por decirlo muy claramente, yo creo que hay que hablar con claridad. En mi cultura no cabe que un secretario del partido que perdiera una votación en el máximo órgano del partido entre congresos, que es el Comité Federal, pretenda seguir siendo secretario general. Creo que no hay posibilidad, creo que no es aceptable, que no es democrático. No creo que lo haga Pedro, aunque lo haya anunciado. Sinceramente, yo pienso que no es mejor socialista el que más se opone, sino el que más consigue. 85 escaños son muy pocos, pero en este momento son determinantes y pueden condicionar perfectamente la vida política de este país. Puede derogar leyes lesivas contra los intereses de los trabajadores, puede defender con eficacia el interés general de los ciudadanos. Y yo creo que deberíamos tener la inteligencia política de poner en valor esa capacidad. Ahora somos determinantes. La pregunta es, ¿lo seríamos después de unas terceras elecciones? ¿O empeoramos la correlación de fuerzas, como lamentablemente parecen indicar los resultados obtenidos en Galicia y en el País Vasco, que han sido muy malos? Y eso hay que planteárselo con claridad y con valentía, seriamente. No se puede estar permanentemente halagando a los militantes diciendo aquello que crees que desean oír. La responsabilidad de un dirigente es la de dirigir, no la de ser arrastrado por lo que opinan unos y otros. Eso es más enojoso, más complicado, pero yo creo que dentro de la responsabilidad de un secretario general está el comportarse de esa manera. El president de Ciudadanos, Albert Rivera, remet contra el PSOE per posar per davant d'Espanya els seus debats interns i ha subratllat que el país no pot estar pendent dels estatuts d'un partit. Si hacen un congreso en octubre o en enero, o si en el PP quién va a sustituir en un futuro a Rajoy. Lo que les importa es que España se ponga en marcha. Y lo que les importa es que ese país haga las reformas pendientes, como la que hemos hablado de la reforma laboral, y muchas otras desde hace 40 años. Así que yo les pediría a los viejos partidos que es legítimo que tengan debates internos, pero que no los pongan por delante de España. Que en este momento toca desbloquear España. Y que no nos importa, con todos los respetos, cómo se llame el secretario general, o qué pasa en un comité federal, o qué pasa en un congreso cuando lo convocan. España no puede estar pendiente de los estatutos de un partido político, porque los políticos estamos al servicio de la ciudadanía y no los ciudadanos al servicio de la política. El grup CUP Capgirem proposarà al ple de l'Ajuntament de Barcelona retirar l'estàtua de Cristóbal Colón i la del marquès de Comillas, Antonio López, i les banderes espanyoles dels edificis municipals, segons ha explicat esta formació anticapitalista. El president colombià Juan Manuel Santos i el líder de les FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Chimochenko, han signat un anhelat acord de pau que posa fi a un conflicte armat que ha causat els últims 52 anys almenys 220.000 morts i quasi 7 milions de desplaçats. L'Audiència Provincial de Madrid ha condemnat a 4 anys de presó al promotor i principal acusat per la tragèdia del Madrid Arena, Miguel Ángel Flores, recorden, per la mort de 5 joves socorreguda en la macrofesta de Halloween de la matinada de l'1 de novembre del 2012, al considerar-lo el màxim responsable. 4 anys de cárcel para Miguel Ángel Flores por la tragedia del Madrid Arena. La Audiencia Provincial de Madrid lo considera máximo responsable de la muerte de 5 jóvenes durante una macrofiesta de Halloween el 1 de noviembre de 2012. La sala condena a Flores por 5 delitos de homicidio por imprudencia grave y 29 de lesiones y absuelve a los responsables del equipo médico Simón Viñals y su hijo Carlos, así como al ex jefe de la Policía Municipal Emilio Monteagudo. Una sentencia que Gerardo Viada, abogado de la familia de Katia Esteban, ha valorado así.
Me sorprende la absolución de los doctores Viñales, es un poco sorprendente desde mi punto de vista. Pero la absolución de las familias, de los médicos, a las familias les va a doler, yo estoy seguro de eso. No solamente de mi cliente, sino de las demás, ¿eh? Los abogados del resto de víctimas del Madrid Arena emitirán su opinión sobre la sentencia una vez que la hayan leído íntegramente, lo que les llevará un tiempo, ya que consta de 677 páginas. Con todo, el tribunal recuerda que la resolución no es firme y contra ella cabe interpelar recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el plazo de 5 días. La font de la dehesa Cibeles és un dels iconos de la ciutat de Madrid. Es pot veure novament després de 2 mesos amagada entre andamis amb motiu d'unes obres de restauració, amb les quals l'Ajuntament de la capital pretenia frenar el seu deteriorament. L'escriptor i guionista de cine Leonardo Padura, creador de l'emblemàtic Inspector Mario Conde, que per fi salta al cinema amb Vents de la Habana, està segur de que Cuba va a canviar en algun moment i li preocupa que quan això ocorrega es perda la seva fisonomia, la seva estructura fonamental. No entiendo cómo tú puedes ser policía. ¿Tú sabes cuál es mi problema? Que casi siempre hago lo que no quiero hacer. Casi nunca hago lo que quiero hacer. Una profesora la mataron anoche. La violaron, la asfixiaron, le cayeron a golpe. ¿Alguno de ustedes es alumno de la profesora Lice? ¿Tú sabes lo que más me gusta de esta historia? I amb aquestes imatges els diem adeu fins la pròxima cita amb el Notícies 12, ja serà demà en la primera edició de les 2:30. La Catedral de València ha acollit este cap de setmana per primera volta la celebració d'una missa rociera organitzada per la Federació d'Entitats Culturals Andaluses en la Comunitat Valenciana. L'acte va estar presidit per una imatge de la Mare de Déu del Rocío. La imatge és una rèplica de l'original de Huelva, va ser traslladada a muscles dels seus portadors i acompanyada per integrants de la Federació de les Entitats Andaluses i dels Devots. Després de la missa, on va participar el cor de la Casa d'Andalusia en València, la presidenta, directius, la reina i la cor d'honor de la Federació, acompanyats de la resta d'assistents, van portar a la Basílica la imatge de la Mare de Déu del Rocío. Va tindre una presentació a la Mare de Déu dels Desemparats.